Muy buenas tardes. Desde Guadalajara, México, transmite a través de YouTube a todo el mundo su canal Filosofía Channel. Al micrófono, su amigo José Mario Hernández les agradece la cortesía de su sintonía, así como la atención prestada al siguiente video. De todo corazón, mil gracias. En esta ocasión, y dándoles algo de contexto, ya que algunos comentarios los más frecuentes tienen que ver con la duración del libro completo de El mito de Sísifo de Albert Camus, este filósofo franco-argelino laureado con el premio Nobel, ya que dicho audiolibro dura 4 horas con 4 minutos. Es por esto que estuve rastreando el ensayo a través del cual Albert Camus presentó su obra, El mito de Sísifo. Este ensayo consta de 10 cuartillas, mismas que fueron leídas por Albert Camus durante la presentación de su libro. Entonces, sin más preámbulo, demos inicio a el audiolibro El ensayo del mito de Sísifo con la lectura de Albert Camus. Bueno, de un servidor en nombre de Albert Camus. Ensayo El mito de Sísifo, Albert Camus. Los dioses habían condenado a Sísifo a hacer rodar sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, donde la piedra volvía a caer por su propio peso una y otra vez. Había pensado con alguna razón que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Si se crea Homero, Sísifo fuera el más formal y prudente de los mortales, pero según otra tradición, sin embargo, se inclinaba al oficio de bandido. Caray, yo no veo en ello contradicción. Son diferentes las opiniones sobre los motivos que le volvieron ser el trabajador inútil de los infiernos. Se le reprocha en lo general y en primer lugar alguna ligereza con los dioses. Entregó sus secretos, ya que Egina, hija de Asope, el río del río, fue raptada por Júpiter, quien descendió a la tierra y la llevó en sus garras con el avatar de una majestuosa águila. El padre se asombró de esta desaparición y se quejó de ello a Sísifo. Este, que tenía conocimiento del rapto, ofreció a Sope darle noticias, con la condición de que diese agua a la sedienta ciudadela de Corinto. A las iras celestes, Sísifo prefirió la bendición del agua. Fue castigado por ello en los infiernos. Homero nos cuenta también que Sísifo había encadenado a la muerte. Plutón no pudo soportar el espectáculo de su imperio desierto y silencioso. Envió entonces al dios de la guerra, que libró a la muerte de manos de su vencedor, Sísifo. Se dice además que Sísifo, estando próximo a morir, quiso imprudentemente probar el amor de su mujer. Le ordenó que arrojasen su cuerpo sin sepultura en medio de la plaza pública. Sísifo se encontraba en los infiernos de nuevo, y ahí, irritado por una obediencia tan contraria al amor humano, obtuvo de Plutón permiso para volver a la tierra a castigar a su mujer por haberlo
arrojado en la plaza pública de esta manera. Pero cuando volvió a ver nuevamente el rostro de este mundo, cuando hubo gustado del agua y del sol, de las piedras calientes y del mar, no quiso volver a la sombra infernal. Nada consiguieron las llamadas, las cóleras y las advertencias. Muchos años todavía vivió delante de la curva del golfo, con el mar majestuoso y las sonrisas de la tierra. Se necesitó de un decreto de los dioses. Mercurio vino a coger al audaz por el cuello y quitándole de sus alegrías lo condujo por la fuerza a los infiernos, donde le tenía preparada ya una roca. Se ha comprendido ya que Sísifo es el héroe absurdo. Lo es tanto por sus pasiones como por su tormento, su desprecio a los dioses, su odio a la muerte y su pasión por la vida. Le han valido este suplicio indecible, donde todo el ser se emplea en no acabar nada. Es el precio que debemos de pagar por las pasiones de esta tierra. No se nos dice nada sobre Sísifo en los infiernos, ya que los mitos están hechos para que la imaginación los anime. En este se ve solamente todo el esfuerzo de un cuerpo tenso para levantar la enorme piedra, hacerla rodar y ayudarla a subir una cuesta. Vuelta a empezar 100 veces. Se ve el rostro crispado, la mejilla pegada contra la piedra, la ayuda de un hombro que recibe la masa cubierta de barro, de un pie que la detiene, el continuo esfuerzo de los brazos, la seguridad eternamente humano de dos manos llenas de tierra. Al cabo de este largo esfuerzo, medido por el espacio sin cielo, sin profundidad, se alcanza el objetivo. Sísifo mira entonces cómo la piedra rueda unos instantes hacia ese mundo inferior, de donde habrá que volver a subir hacia las cumbres. Él vuelve a bajar a la llanura. Es durante esta pausa cuando Sísifo me interesa. Su rostro parece tan de cerca de las piedras, es ya él mismo una piedra. Veo cómo este hombre vuelve a bajar con paso lento, pero igual hacia el tormento cuyo fin no conocerá. Esta hora, que es como una respiración y que vuelve tan seguramente como su desgracia, esta hora es la de la conciencia. En cada uno de estos instantes en que abandona las cimas y se hunde poco a poco a poco hacia las madrigueras de los dioses. Es superior a su destino, es más fuerte que su roca. Si este mito es trágico, es que su héroe es consciente. ¿Dónde estaría en efecto su pena si a cada paso le mantuviese la esperanza de triunfar? El obrero de hoy trabaja todos los días de su vida en las mismas tareas. Y este destino no es menos absurdo. No es trágico más que en los raros momentos en que se hace consciente Sísifo, proletario de los dioses, impotente y rebelde, que conoce toda la amplitud de su miserable condición. Es en ella en la que piensa durante su descenso. La clarividencia de que tenía que hacer de su tormento consuma por ello mismo su victoria. No hay destino que no se supere con el desprecio. Si el descenso se hace así ciertos días en el dolor, puede hacerse también en la alegría. Esta palabra no está de sobra. Imagino todavía a Sísifo volviendo hacia su roca y el dolor estaba aún en el principio. Cuando las imágenes de la tierra se pegan demasiado al recuerdo, cuando la llamada de la felicidad se hace demasiado urgente, sucede que se levanta la tristeza en el corazón del hombre. Es la victoria de la roca, es la misma roca. Perdón. La inmensa desgracia es demasiado pesada de llevar. Son nuestras noches de Getsemaní.
como las de Cristo, evocando Eli, Eli, Nasa Sabactami. Pero las verdaderas agobiadoras parecen al ser reconocidas. Así, Edipo obedece en el primer lugar al destino sin saberlo. A partir de ese momento es que sabe que empieza su tragedia. Pero en el mismo instante, ciego y desesperado, reconoce que el único lazo que lo une al mundo es la mano fresca de una muchacha. Resuena entonces una palabra desmesurada. A pesar de tantas pruebas, mi edad avanzada y la grandeza de mi alma me hace juzgar que todo está bien. El Edipo de Sófocles, así como el Kirillov de Dostoyevsky, dan así la fórmula de la victoria absurda. La sabiduría antigua se une con el heroísmo moderno. No se descubre el absurdo sin tener tentación de escribir algún manual de felicidad. Pero bueno, pero por caminos tan estrechos, pero no hay más que un mundo. La felicidad y el absurdo son dos hijos de la misma tierra. Son inseparables. El error sería decir que la felicidad nace forzosamente del descubrimiento, de ese descubrimiento absurdo. Ocurre también que el sentimiento del absurdo nazca de la felicidad. Yo juzgo que todo está bien, dice Edipo, y estas palabras son sagradas. Resuenan en el universo hosco y limitado del hombre, enseñan que no todo está, que no ha sido agotado. Expulsan de este mundo a un dios que había entrado en él por insatisfacción y el gusto de los dolores inútiles. Hacen del destino un asunto humano que debe ser arreglado entre los hombres. Toda la alegría silenciosa de Sísifo está en eso. Su destino le pertenece. Su roca es su cosa. De igual forma, el hombre absurdo, cuando contempla su tormento, hace callar a todos los ídolos. En ese universo devuelto repentinamente a su silencio, las mil vocecitas maravilladas de la tierra se levantan. Llamadas inconscientemente y secretas, invitaciones de todos los rostros, son el reverso necesario y el precio de la victoria. No hay sol sin sombra y es preciso conocer la noche. El hombre absurdo dice sí, y su esfuerzo jamás cesará. Si hay un destino personal, no hay destino superior, o por lo menos no existe más que uno del que él juzga que es fatal y despreciable. Por lo demás, él se sabe dueño de sus días. En ese instante sutil en que el hombre se vuelve sobre su vida, Sísifo, volviendo hacia su roca, contempla esa serie de acciones sin ligazón en que se convierte su destino. Creado por él, unido bajo la mirada de su memoria y pronto sellado con su muerte. Así, persuadido del origen completamente humano de todo lo que es humano, ciego que desea ver y que sabe que la noche no tiene fin, está siempre en marcha. La roca sigue rodando. Dejo a Sísifo abajo en la montaña. Se sigue encontrando uno su carga, pero Sísifo enseña la fidelidad superior que niega a los dioses y levanta las rocas. También él juzga que todo está bien. Este universo desde ahora sin dueño no le parece estéril ni fútil. Cada uno de los granos de esta piedra, cada destello mineral de esta montaña llena de noche, por sí solo forman un mundo. La misma lucha hacia las cumbres basta para llenar un corazón del hombre. Hay que imaginarse a Sísifo feliz. Si desean saber más al respecto, les presento parte de la colección de Filosofía Channel. Tenemos el audiolibro completo, El mito de Sísifo, en el enlace que encuentran en la pantalla. Y a un lado encuentran el nombre completo. Y también
También tienen un análisis de la obra El mito de Sísifo como fundamento de la filosofía de lo absurdo de Albert Camus. Sin más que agregar, no me resta más que confiar y esperar que esta lectura haya resultado de provecho y haya resultado amena para todos y cada uno de ustedes. Si así fue, les pido compartirla con sus más cercanos familiares, conocidos, seres queridos o amigos, para que todo el mundo conozca cuál es uno de los planteamientos que nos presenta la filosofía hacia esa pregunta sin respuesta de cuál es nuestro propósito en la tierra, que no es ninguno, por eso es la filosofía del absurdo. Les invito entonces a que por favor me regalen un like si es que les agradó, y en caso contrario me regalen un dislike, pero que por favor me comenten las razones por las que no fue de su agrado. De igual manera, quiero pedirles que lo compartan nuevamente con todas las personas que conocen y por favor que lo compartan a través de todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, en donde deseen. Finalmente, no me resta más que despedirme sin antes agradecer su atención y recordarles como siempre. Carpe diem. Tempus fugit, nemini parco. Ciao, ragazzi!